Yo muy feliz de estar de nuevo con ustedes. En el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a realizar unas cortinas o cenefas para mi cocina. Lo voy a hacer con la tela con que hice la funda para la licuadora, para hacer el jueguecito para que se me vea muy muy bonito. Entonces esta es la tela. Para la tela vamos a ocupar 3 metros, mis tijeras, el hilo del color. En este caso es, yo tengo uno rojo. Y voy a proceder a hacer mi cortina. Para la cortina, usted sabe que son para la cocina, ellas son un poco cortitas, no son tan largas. Y por lo menos esta tela creo que tiene 1 metro de ancho. 80 centímetros de ancho. Bueno, ahora le tomo las medidas. Pero yo no la voy a querer tan tan largas, no las quiero tan largas para que me quede por lo menos por la mitad de mi ventana. Entonces voy a ocupar por lo menos esta cantidad de aquí hacia abajo, para que esta parte de arriba, que también voy a utilizarla para lo que es el bolero, hacer los boleritos. Entonces manos a la obra. Bueno, vamos a comenzar con nuestro proyecto. Voy a tomarle las medidas a mi cortina. Quiero saber, voy a saber exactamente el largo que me va a quedar mi cortina. Entonces, ya le tomé 50 centímetros. Quiero que tenga 50 centímetros, que no sea tan grande ni tan corta. Me quede por lo menos la mitad de mi ventana. Entonces, 50 centímetros de largo. Perfecto. Y en la parte de arriba me quedarían sobrando 14 centímetros, perfecto para hacerle lo que es el voladito o el bolerito para mis cortinas. Entonces vamos a cortar, voy a cortar todo el largo de mi tela. Entonces voy a cortar para que me queden las dos piezas, tanto de la cortina como la del bolero, la del bolerito. Entonces proseguimos a cortar. Ok, ya tenemos las dos piezas, los 3 metros de mi bolero, 3 metros de mi bolero y los 3 metros de mi cortina. Para el bolerito sí vamos a necesitar suficiente tela, porque esa nos va a ir por lo menos alrededor de buena parte de nuestra cortina. Entonces yo voy a cortarla a la mitad, de esta manera, así, para que me queden una tira totalmente más larga. Después que la corto, las uno por los extremos para que me sea una tira aún más larga. Primero la vamos a doblar. Vamos a buscar la mitad de nuestra tela. Vamos a buscar la mitad y doblamos. Ok, ya la tengo ya completamente doblada. Ya tengo el medio de mi cenefa. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle como una forma de redondeo, que nos quede redondo. Pero tenemos que hacerle un corte. Primero que todo vamos a hacerle un corte en la mitad. Entonces, para eso doblamos a la mitad y voy a hacer un corte. Darnos cuenta de que quede parejo. Y así, sí, cuando ya me aseguro de que está parejo, voy a abrir. Voy a abrir la pieza. Dejándole en la parte de arriba. Le voy a dejar
Bueno, ahí le dejé 13 centímetros, entonces, dejándole 13 centímetros en la parte de arriba, ya que en la parte de arriba nosotros vamos a necesitar lo que es doblarlo para donde vamos a meter el tubo, donde vamos a sujetar la cortina. Entonces, ya tenemos las piezas abiertas, de esta manera. Y ahora sí le voy a hacer una forma redondeada o redonda. Esta punta que ustedes ven aquí, que fue la parte donde yo lo corté, bueno, esta punta que es como un triángulo la voy a echar hacia adentro porque es la que yo quiero hacer curva, la quiero curvear. Triángulo. Vamos a cortar el triángulo. Al cortar el triángulo ya nos queda otra forma más. Bueno, aquí nos quedó recto y le quitamos lo que son las puntitas y le damos ese efecto de redondo. Okay. Esta parte me quedó así, redondita. No, para que esta me quede totalmente igual, voy a hacer esto. Lo vuelvo a doblar. Perfectamente, para que me queden iguales, ya que la tengo doblada, le voy a quitar la parte que me sobra para que me queden iguales. Tenemos la pieza ya cortada. No, esta ya sería la pieza que me va a quedar enfrente. Me va a quedar así. Aquí, por lo menos aquí ya está listo. Lo que es el último extremo. Vamos al último extremo de la tela. Lo que es esta punta. Todo, por lo menos esta cortina no tiene que llevar ninguna clase de pico. Por lo menos vamos a este extremo y le cortamos también la misma cantidad. Ya le cortamos la misma cantidad en esta punta y hacemos lo mismo con la otra. Ok, bueno, ya tengo todas las esquinas cortadas. Ya tengo todas las esquinas cortaditas. Bueno, ahora solo tenemos que ir a la máquina a lo que es a todo el borde de nuestra tela para que no se nos vaya a deshilachar. Entonces vamos a asegurar todo el borde de la tela. Y cuando ya hayamos terminado de asegurar todo el borde, vamos a hacer lo que es la parte de arriba. La parte de arriba que vamos a doblar. Doblamos la tela. Yo me voy a hacer la referencia de este cuadrito. Voy a doblarla. Que por aquí va a ser donde vamos a meter lo que es el palito. Entonces, este cuadrito tiene 4 centímetros. Entonces va a ser un palito bastante delgado, entonces sí me va a servir mucho. Entonces voy a coser todo el contorno de mi tela, lo voy a asegurar, voy a coserlo y voy a hacerle el doblecito. Voy a coser el doblecito, que es donde vamos a meter el palo. Entonces, vamos a la máquina. Ok, bueno, ya tenemos listo la parte donde vamos a ubicar
el palito, un palito delgadito, como les dije, 4 centímetros tiene el mío, y así me va a quedar la parte de arriba de mi corte. Esta parte de la cortina ya está lista. Se puede decir que ya la tenemos casi lista. Entonces, la vamos a poner en un ladito y vamos a trabajar lo que son las tiras. Como les dije, yo corté la tira a la mitad, entonces voy a unirlas para lo que es ubicarlas como boleritos. Ok, bueno, ya tenemos la pieza, ya la cosí. Voy en los bordecitos en zigzag para que no se nos vaya a deshilachar, y ya tenemos nuestra pieza toda por completo. Entonces, la voy a ir ubicando en mi cortina, en mi cenefa. Ok, bueno, vamos a comenzar a poner la arandela. Bueno, esta es la parte donde va el palito. Bueno, desde ese mismo instante lo vamos a ir ubicando. Haciéndoles unos pequeños doblecitos para que nos haga, para que nos vaya haciendo la forma de ruche. Vamos haciendo unos pequeños piquecitos a cierta distancia. Ok, bueno, ya terminé de pegarle el bolero a toda la pieza, a toda mi cortina. Así nos va a quedar. En la parte de adentro como en la de afuera, derecho y revés. Ahora aquí vamos a meter el palito. Logra ver algo, como es tan grande la pieza o no. Vamos a verla desde el centro, vamos a mirarla al centro. Esta es la parte donde ya abrimos, es la parte que va en medio. Como lo ven. Y el bolero va a caer. Como es una pieza, de 3 metros, al momento de nosotros ubicarla en el tubito va a quedar bastante recogido. Y esta parte de adentro va a quedar separada. Entonces, como es grande la pieza, de pronto no se logra ver bien cómo me quedó. Entonces yo lo voy a colocar en mi ventana y ustedes dirán cómo me quedó. Ustedes me regalarán sus likes, me regalarán un comentario si les gustó o si tienen alguna sugerencia. Las invito a suscribirse en mi canal si es la primera vez que me ven. Las invito a mi página de Facebook porque allí estoy bastante en contacto con ustedes. Las preguntitas que me quieran hacer, con todo gusto yo les estoy respondiendo. Entonces las invito a ver mis antiguos videos, todos mis videos, y los espero hasta la próxima. Bye bye.